El segundo aspecto que hemos comentado ha sido la evolución del proceso de vacunación en nuestro país. En ese sentido les quiero trasladar en primer lugar que hoy se ha producido la tercera entrega, la segunda ya con carácter regular de las dosis de de la vacuna de BioNTech Pfizer, eh todas las comunidades autónomas eh Eh, excepto Baleares, y no me confundo, que los va a recibir en las próximas horas, han recibido ya sus dosis correspondientes, en torno a 360.000 dosis han sido entregadas hoy. Por tanto, seguimos ya con esa cadencia semanal de alrededor de 360.000 dosis que van a llegar en las próximas 12 semanas, tal y como les anunciamos. ¿no? Por tanto, primera noticia positiva que hemos constatado. Eh, eh, a fecha de hoy, en unos datos que vamos a hacer público eh, en, breves, en, breves, en, breves, en breves instantes y que haremos también eh, publicaremos diariamente. Eh, eh, a fecha de hoy en nuestro país se han repartido 718.575 dosis, de, eh, en este caso de una única vacuna, de la vacuna de BioNTech Pfizer. ¿eh? Eh, el, unos 360.000 de estas dosis se han repartido hoy mismo. ¿eh? De estas 718.575 dosis repartidas, eh, se han ya administrado a la población 82.834. Eh, no voy a dar el porcentaje porque se han administrado 82.000 dosis de 718.000, de la, la mitad de las cuales prácticamente se han repartido y por tanto no se podían administrar. Pido prudencia a la hora de analizar estas, eh, estos datos. Eh. 718.535 dosis repartidas y administradas a la ciudadanía 82.834. Estos datos que haremos público diariamente. Tendrán también ustedes el detalle de, por comunidades autónomas y ¿eh? podrán comprobar también con fechas. Eh, algunos datos no son notificados a fecha de 3 de enero, otros datos son notificados con una fecha un poco distinta. Hasta que no eh, rodemos este sistema definitivamente, no podremos dar información más homogénea, pero hay una voluntad, naturalmente, de transparencia.